¿Cuál fue el caso más, que más te espantó que tuviste? Eh, bueno, a mí el que más, digamos, me afectó fue uno de hace unos años eh, que me llega como una muerte dudosa. De criminalidad. Entonces, eh, bueno, yo pido las fotografías de autopsia y la posición del cuerpo, que había caído como columna, no coincidía con las, las lesiones dorsales que tenía la víctima. Uh -huh. Incluso cuando se abría el cráneo sí y se veía la autopsia, lo que tenía la víctima era una fractura sagital, es decir, del occipital al frontal, suma que parecía eh, hecha con una regla. De, de arquitecto perfecta ¿no? perfecta y adentro hay una algo que era impresionante la hemorragia no la hemorragia profusa que les llaman entonces para mí definitivamente no no era una caída eh, la víctima parecía dormida la encuentro familiar y pensó que estaba durmiendo y es la mujer un varón un hombre ¿Un varón? Eh, bueno yo le digo a la fiscal que lo que para mí es una digamos es un homicidio y que me gustaría poder hacer el perfil entonces, bueno, me dice, bueno, ¿qué necesitas? Empiezo a, a leer bien todo el resto del expediente. Eh, solicito también, porque mi, mi pregunta era, ¿por qué la víctima no se defiende ante un posible golpe? Porque definitivamente para mí alguien la había ayudado a caer y la había colocado en una posición, uh -huh. digamos, en forma de columna que simulaba un, un dormir. Pero que no era un dormir. Uh -huh. Disculpame, sí. recordadme las heridas que tenía que eran de los costados. Nada, solo tenía ah. tres centímetros, digamos que vos lo veías, un rasguño de 3 milímetros. ¿De perdón. Tres? Uh -huh. Y adentro, al abrir el cráneo, a la sí, hora sí, de la sí, autopsia, sí. eso que te conté. Entonces, para mí lo habían ayudado a caer. O sea, era un golpe seguro. Claro. Pero la ayuda de caer estaba. Uh -huh. O sea, eran dos personas probablemente. Y bueno. Eh, yo quería preguntar por qué la víctima no se defendió ni siquiera con esto y por qué fue solo un golpe entonces empiezo a, a, a recabar información y la víctima tenía un domicilio eh, y era terrible porque contaban que se que era un alcohólico crónico y que digamos lo encontraban durmiendo a veces borracho en el barrio uh -huh. eh, y eso a mí me, me impactó donde lo habían encontrado ¿dónde era su casa en su casa en su domicilio con la puerta entre, entreabierta y el sujeto eh, contaban los vecinos no que era un hombre muy bueno eh, pero que bueno que les daba mucha pena y yo decía pero este hombre no tiene familia no tiene nadie que lo cuide que le diga que lo ayude que lo que lo sostenga entonces me parece muy raro entonces empiezo a pedir la historia clínica de un año atrás del sujeto, y ahí empiezan a aparecer cuestiones de violencia doméstica grave hacia él. Entonces, para mí, esto era una muerte anunciada. ¿De violencia doméstica hacia, hacia él? él? ¿Él era víctima? Por parte de, de un rom... familiar. Pero no pongo, obviamente, al familiar ahí, porque el familiar podría ser un sospechoso. Pero digo, yo no puedo orientar el, la prueba de, de sangre, ¿entendés? El análisis de sangre y ponerle un nombre. Que no sé. Uh -huh. Entonces no, no puedo orientar bajo ningún es punto de vista. A lo que yo apuntaba era entender por qué la víctima pudo o no haber tenido una indefensión aprendida. Uh -huh. Es decir, este, nosotros como seres humanos tenemos el reflejo de defensa, claro. que es muy arcaico. Porque sí, acá claro. no aparecía. ¿Y? Porque acá no apareció. Entonces, lo que encuentro, bueno, es, es una sucesión. De, de círculos de maltrato hacia él por parte de este familiar. Eh, bueno, hago mi perfil lo más limpio, lo más objetivo posible y tratando de no llenarme de, de emoción, de tristeza, porque cuando uno trabaja en esto no ve gente muerta, el perfilador ve datos. Entonces es con esos datos con los que tiene que trabajar. Uh -huh. Y bueno, fue muy triste porque me, me pareció eh, de una soledad tan grande. Bueno, al final hago el perfil de, de un agresor, digamos, aquel que lo golpea y que lo coloca en una posición, mm. digamos, de, Pero era, de sueño. ¿En tu perfil era un agresor vinculado a él? No, era alguien que lo mata con un solo golpe, que sabe que no puede atacar en otra zona, porque la mayoría de los homicidios que yo he tenido de, digamos, personas de grandes, de adultos mayores... Eh, están caracterizados siempre por una gran cantidad de violencia, o sea, un exceso de violencia, Ajá. ya sea en las heridas punzocortantes, ya sea en los golpes, lo eh, en las balas, ¿no? de huellos terribles, sí, o sea, mucho sufrimiento previo. Y acá no estaba. Es decir, acá lo que lo que yo veía era un control, sí. Uh -huh. Pero no lo que había era mucha potencia a la hora de golpear. Sí. Y eso a mí me hablaba de alguien que trabajaba con la percusión. ¿Con la percusión? Con la percusión. Ajá. Entonces digo que la persona probablemente tiene una habilidad de fuerza, de contundencia, de un solo golpe, y que podría llegar a trabajar con algo relacionado a la percusión. Eh, bueno, que esta persona que lo mata lo coloca en una posición, eh, porque observo lo que se llama el fenómeno que en perfilación criminal nosotros conocemos como el undoing o el deshacer la muerte. Entonces... Una persona, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Vos entras a tu casa y encontrás a un familiar, un ser querido, que muere por una muerte natural, no sé, un síncope. Uh -huh. y queda tieso, uh -huh. tirado. Entonces mucha gente le coloca una nuca, una almohada abajo de la nuca ¿Sí? y lo coloca en una posición de dormido, Mira. en una posición más humana. Claro, claro, claro. Le da vida, le da acción. Claro. Y esto pasó, acá pasó algo parecido pero por parte del agresor y esto a mí me indicaba remordimiento pero el tipo no estaba de espalda estaba no estaba así ah estaba de en frente en columna como un knockout ah pero yo no sé por qué en tu relato me lo imaginaba de espaldas. no Dorf, estaba sí. de frente sí Era agarrada. o arriba digamos ¿no? claro claro y entonces bueno que la persona eh, a mi entender tenía aparte de este sujeto tenía la gorra puesta que cubría esta mancha este está es esto es el, imperceptible cosa es más, el familiar que lo encuentra piensa que está durmiendo. Fíjate qué bien eh, hecho estaba. Es sí, decir, sí, sí, armar la escena. Claro, pero no, digamos, con una cuestión de, de, de hacer posar al cuerpo. No, acá lo que yo observaba era un arrepentimiento, que quien lo mató fue a exigir algo, a castigarlo, porque no se sobrepasó en el uh -huh. golpe. Lo dejó en una posición de durmido, de durmiendo, porque, bueno, durmiendo porque perdón. Estaba arrepentido. Eh, obviamente se lleva eh, el arma porque sabe que probablemente esas huellas pueden ser parte de, de ¿no? Uh -huh. o, o tiene antecedentes. Uh -huh. O sea, son habituales en la casa o tiene antecedentes. Uh -huh. ¿Y lo encontraron al y, tipo? Sí, llama a todos los familiares y eh, un familiar de él confiesa. ¿Y tenía algo que ver con la percusión? Sí. ¿Qué hacía? Eh, no puedo dar muchos datos porque. <laughs> Pero, aunque sea decime sí. era música. Trabajaba era... en carpintería. Ah, ok. Wow. <risa> sí. <risa> sí. Una última cosa. Sí. ¿Te da miedo? No. No, no, no. Me da miedo las cucarachas. <laughs> los insectos. No. <laughs> Gracias por haber estado no, acá. Vos. bye <sweak>